the feeling's going through. It's always you, 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 it's always you. Keep falling for you. Hola a todos, espero que estén muy bien. A mucha gente le gustó bastante cómo quedó el encierro del buen Chimolín. La verdad es que a mí también me gustó mucho. Solo que aún no se sube. Como que aún no capta o no entiende bien cómo está la onda de poderse subir para calentarse y eso. Y pues no lo he podido ver arriba, se la pasa aquí abajo. Hace rato ya también se le dio de comer y todo bastante bien. Pero nomás no quiere subirse a tomar sus puntos focales. Pues va a ser cuestión de tiempo. Lo mismo pasó cuando llegó aquí, cuando lo pasamos a este estanque que se le hizo. Se le puso su tabla y se tardó mucho en agarrar la onda para subirse. Entonces es cuestión de tener paciencia. Sigue bastante molesto. Ahorita le dio un buen baño al buen vaquerín. De hecho, véanlo, está bien triste. Vaquero, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me había visto. Está bien triste porque ya le dio un buen baño. Lo dejé ahí para que se seque. Entonces, en lo que le estaba bañando, se puso loco y se aventó así de la nada. ¿Quién sabe por qué? Escuchó ruido o algo que no le pareció y se aventó. Bueno, no se aventó literal, sino se escuchó el shah de que nadó rápido. Está bien loquito el buen Chimolín, pero bueno. Vamos a esperar a que agarre la onda, que se aprenda a subir. Si no, lo vamos a tener que dejar unos, yo creo, lo que reste de la semana sin darle de comer. El lunes que agarre otra vez apetito y le ofrecemos una rata desde allá. Se le enseñamos para ver si así pues le llama la atención y se sube. Lo jalamos para que se suba a su zona seca, allá coma y pues agarre la onda de que se tiene que subir, ¿no? Mucha gente me dice que las patitas están muy delgaditas y eso. Le pusimos varias, de hecho de ese lado es una hilera grande de patas. Le puse como 5 patas de ese lado. Acá pues de esa esquina está sostenida sobre la barda y nada más esta patita de este lado. Pero por abajo le puse varias tablas para detener. Entonces, esperemos que no haya ningún riesgo. Según yo quedó bien firme, más aparte el marco que se le hizo. Entonces, según yo, todo quedó bastante firme. Pues vamos a esperar que no pase nada. Y a lo mejor en el siguiente cambio cambiamos esas patas, metemos unas más gruesas para que no se vayan a quebrar con el agua. O metemos un poco de adoquín para levantarle y así evitamos cualquier desgracia. Ya saben que lo importante es mantener bien seguros a nuestros animales y esa cosa sí pesa bastante, entonces sí, mejor hay que prevenirle antes que lamentar, ¿no? Y pues lo que quiero hacer con Chimuelo es lo que hemos estado practicando con este pequeñín. Ya le enseñamos a que cuando se le da de comer, él tiene que salir, recibe su comida, a veces se la come aquí afuera o a veces pues huye al agua, ¿no? Que es completamente normal, pues es una cría, todavía está con mucha desconfianza tanto con nosotros como con su entorno. Pues al ser tan pequeñín, pues se siente amenazado, pues es una presa vulnerable. Entonces, pues se le comprende que tenga miedo. Pero vamos a darle de comer para que vean cómo va el entrenamiento de este chiquitín. Lo que sí es que este chiquitín me va a llevar a la quiebra, ¿eh? Se está tragando una rata diaria. Una rata diaria, lo cual pues es bastante. Mañana le toca otra cosa. Yo creo mañana les voy a dar pescado a todos mis animales. Le estamos dando variado. Ya come pollo, come rata, come pescado, come camarones, come de todo. Entonces, pues este chiquitín sí me va a llevar a la quiebra. Yo creo lo vamos a mantener así dándole diario, no sé, unos... Que se aguante otros... De aquí a que acabe el año. Estos 3 meses lo alimentamos diario. Empezando el próximo año ya comenzamos a bajarle el alimento a cada tercer día. Obviamente, pues, buen alimento para que se llene. Ahorita le estamos dando ratas relativamente pequeñas para que nos coma de forma constante. Lo que quiero es que agarre fuerza, que agarre peso. Y una vez que ya esté en un buen peso, que agarre fuerza, que lo veamos sano, ya le bajamos el alimento únicamente cada tercer día. No lo estamos matando de hambre ni nada, pero pues de esa forma lo ponemos obeso, que es lo más típico en este tipo de animales. En los reptiles mucha gente sobrealimenta y después tienden a la obesidad. Entonces
Cada tercer día alimentarlo bien alimentado, lo dejamos descansar fines de semana, sábado y domingo, y el lunes otra vez volvemos a alimentar, tal como hacemos con todos los animales, ¿no? Entonces, chéquense esto. Esto es parte del entrenamiento que estamos haciendo con este chiquitín. ¿Ven? Miren, él ya sabe que es su rata. Entonces, lo obligamos a que salga del agua. ¡Eso! Y véanlo, o sea, súper, súper voraz este chiquitín. Va de regreso. Que se la trague bien. ¿Listo? ¿Quieres más? Ahí viene por más. Entonces, volvemos a tomar rata. Y de esta forma, recuerden que yo le veo así como un poco de problema en la dentadura debido a, yo digo que mala alimentación, falta de calcio. Entonces miren, aquí en el agua evitamos que se pierda más el calcio. Híjole, esa sí la metió al agua, pero bueno, la pasada sí se la tragó bastante bien. No se perdió el calcio, el multivitamínico. Y de esta forma le va a ayudar, más aparte este chiquitín diario, casi diario, no les voy a mentir, lo estamos sacando cada tercer día al sol directo, y pues eso va a ayudar a su metabolismo, le ayude a prevenir que forme hemo, es lo que queremos evitar, para que no nos siga esa malformación en el hocico, no se le sigan sobresaliendo esos colmillos. Y pues ahí está este chiquitín, y ahí se va. De poco en poco nos hemos ido ganando la confianza de este chiquitín. Cuando llegó no se salía, le repito, se sentía desconfiado. Véanlo, ahorita ya sale a perseguir su presa, ya sale a pedirla. Ya lo hemos visto incluso afuera en su punto focal, asoleándose y todo. Va agarrando cada vez más confianza, lo cual es bastante bueno. Ya se le saca, pues digamos que más fácilmente, ya no pelea tanto. De hecho, ayer que lo sacamos y lo pusimos junto a Chimuelo, no peleó, no lanzó la mordida ni nada. Entonces, pues se va acostumbrando cada vez más a nosotros, y eso es bastante bueno, va a ayudar bastante en su carácter. Yo espero poderlo entrenar mejor que Chimuelo, porque Chimuelo sí va a costar más trabajo. No es imposible, pero va a costar más trabajo. Y pues también el lugar en el que está no nos ayuda bastante. No hay un libre acceso, no hay forma de trabajarlo con estos animales. Lo mejor es trabajarlos afuera, en suelo, porque en el agua son armas mortales, ¿no? Y uno tiene la desventaja. Entonces lo mejor es que ellos salgan, a ellas se les puede con un palo, se les detiene, se les enseña los límites, se les enseña que persigan su comida o que vengan a pedirla. Hay varias formas de entrenar a los cocodrilos, son animales muy muy inteligentes, al igual que los caimanes. Pero pues el encierro de Chimuelín no nos ayuda mucho. Vamos a ver con este chiquitín. Es algo que voy aprendiendo yo, es algo que yo no tenía conocimiento cuando llegó Chimuelo. De haberlo sabido, lo hubiéramos entrenado cuando era más manipulable. Ahorita ya es más complicado, pero le repito, nada es imposible. Entonces, con este chiquitín no vamos a echarlo a perder, vamos a darle su buen manejo, vamos a intentar educarlo para que en un futuro no haya riesgos, así como Ali, que pues prefiere huir a enfrentarnos. Ahorita este chiquitín prefiere enfrentarnos a huir, porque sí es bien bien bravo. Pero pues con el manejo, el famoso manejo operante, ese carácter va disminuyendo y se pueden convertir incluso como en un perrito. Tú le hablas, viene, le puedes meter la mano enfrente y jamás te va a morder, pero todo eso conlleva mucha paciencia, pero de poco en poco lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Próximo video vamos a hablar acerca de la diferencia entre un cocodrilo y un caimán. Mucha gente desconoce, a pesar de que es muy obvia la diferencia. De hecho, en el video de ayer donde los puse juntos se ve bastante la diferencia, pero vamos a tocar ese tema. ¿Cuáles son las características morfológicas? O sea, que a simple vista se puedan ver para identificar una especie de otra, para que la gente comprenda más acerca de eso, ¿no? Que el hocico, que los ojos, que el tamaño, que el color, etcétera. Entonces vamos a hablar acerca de eso en un próximo video, ¿vale? Así que espero que hayan disfrutado el ver a este pequeñín, al pequeño Rosco, y pues es un gran avance que vamos teniendo con él. A lo mejor muchos dicen, no me salió del agua, pero pues todo eso conlleva a más avances, a que en un futuro se pueda manipular de mejor forma y pues trae menos riesgo para nosotros, ¿vale? Así que cuídense mucho, los veo mañana en otro videito. Espero que les haya gustado este, dejen sus comentarios, compartan, nos vemos mañanita, los quiero, bye.